Esto sucederá en el capítulo 22 de la telenovela Fugitivos en Busca de la Libertad, que será transmitida por Univisión. Uno de los periodistas le pregunta al fiscal si es cierto que Lorena Martínez se encuentra nuevamente en el país y no se había ido como él se los había mencionado en una prensa anteriormente realizada. Por lo que este queda bastante desconcertado con todo eso, mientras que los periodistas comienzan a hacerle varias preguntas sobre ese mismo tema, en lo que Ismael asegura que su única intención es atrapar a las prófugas y que éstas logren entregarse. Después de eso termina el caso para volver a su oficina, mientras que Nicolás trata de persuadir a la empresa bajo su propia conveniencia. Por otra parte, Alejandro le menciona a las chicas que ese es un buen plan para que ellas puedan entregarse, pero será más conveniente para aquellas que estaban a punto de vencer su plazo de condena, por lo que Monse le dice que ella era una de esas, mientras que Alejandro le sugiere mirar cómo avanza el plan para que vean si es confiable o no. Por otra parte, Vicente viene entrando a la cocina y le menciona a las chicas que Ismael es bastante astuto, ya que al haber dado una comunicación ante la prensa todo le podría dar resultados. Sin embargo, Yulitza se coloca bastante nerviosa al escuchar la pregunta que acaba de realizar uno de los periodistas al fiscal sobre la Martillo. Sharon le pide que agilice con los preparativos de la comida. Por otra parte, Monse sigue con la loca idea de querer entregarse, pero Frida trata de convencerla de no tomar una decisión precipitada. Lorena se va con Alejandro al bar para terminar de hablar acerca del tema anterior, mientras que Monse sigue con su idea de entregarse. Mientras tanto, Frida le dice que eso está haciendo Ismael para que todas ellas puedan entregarse, pero no pueden caer tan fácilmente. Por otra parte, Sharon entra a la habitación de Florencia para avisarle que Ismael acaba de dar una conferencia para las fugitivas. Alejandro va de salida y le asegura a Lorena que pronto van a probar su inocencia, en lo que ésta le asegura que va a seguir al pie de la letra todo lo que él le está indicando. Mientras se retira del lugar, revisa sus cosas y se da cuenta que ha dejado olvidado su portafolio en el bar. Frida viene llegando al lugar y le reclama a Lorena, ya que sabe que no debió llamar al fiscal ni siquiera para decirle que Florencia era la amante de Juan Pablo, por lo que Alejandro viene llegando al lugar y las alcanza a escuchar preguntándoles acerca del tema. E inmediatamente reclama desde cuándo lo hizo, por lo que Lorena le confiesa que el día anterior lo hizo. Así que Alejandro se enoja mucho, ya que ella le había prometido que iba a seguir todas sus indicaciones y lo primero que hizo fue llevarle la contraria. Sin embargo, Lorena sigue sosteniendo que no podía quedarse callada, ya que Florencia podría ser la misma asesina de Juan Pablo. Pero Juan Pablo le grita que el hecho de que haya sido su amante no garantiza que haya sido la misma asesina, además de recordarle que nuevamente lo ha decepcionado. Las chicas vienen entrando a la habitación, por lo que Frida le pregunta directamente a Monse si todavía quiere entregarse, pero ella le promete que no va a decir nada sobre ellas. Ismael le pregunta quién habrá filtrado la información, por lo que Patricio inmediatamente acusa a Nicolás, pero este le tira en cara que él también pudo haber dicho la información. En lo que Amanda se enoja mucho y asegura que el único descarado y que siempre hace mal las cosas en este lugar es él. Ismael trata de remediar la situación dentro de su oficina, pero Nicolás le pide que no sean tan distantes, ya que toda esa situación ha hecho de que ellos se distancien, por lo que Ismael le menciona que él ha hecho varias cosas que ha causado todo eso. Sin embargo, este le pregunta si es cierto que él sabía que Lorena Martínez estaba en el país, por lo que este se abstiene de responder cualquier pregunta sobre el caso, recordándole que él no hace parte de eso. Darío entra a la habitación de las chicas para avisarle a Estrella que deben hablar un momento, en lo que ésta se acerca a él para saber de qué se trata. Este le menciona la cantidad que les puede pagar mensual a cada una de ellas, así que ella se coloca bastante contenta y le pide que se olvide de las atenciones médicas, ya que están bastante cómodas en su casa y suficiente tienen con darle otras molestias.
Darío está a punto de besarla y ella se niega en hacer todo eso, en lo que este le da toda la razón ya que considera que Carmen es una buena persona y no pueden hacerle algo como eso. Sin embargo, también está a punto de confesarle sus sentimientos, pero prefiere retirarse del lugar. Carmen, por su parte, va llegando al bar y abrir la caja se da cuenta de que su marido ya ha retirado todo el dinero. Por otra parte, Marta llega a una pequeña repostería para ocupar la vacante que están solicitando, por lo que la señora le menciona que no puede pagarle un sueldo muy alto. Pero esta decide hablar con la verdad acerca de su experiencia, ya que proviene de la cárcel y le ha costado un poco encontrar trabajo, mencionándole que su marido la agredía físicamente y cuando intentó defenderse, este cayó y perdió la vida, el cual la culparon sobre ese crimen. Así que la mujer de la repostería se siente totalmente identificada, ya que ella también proviene de una familia vulnerable y llena de maltratos, así que decide contratar a Marta e invitarla a una fundación que está tratando de formar sobre el mismo caso. Carmen se encuentra en su habitación buscando dinero por todos lados, mientras que Lorena limpia el bar. Eric viene llegando y le asegura todo lo que dijo el fiscal podría ser una trampa, bastante tentativa para muchas fugitivas, por lo que Lorena le menciona que ella está pensando en entregarse. Frida viene llegando al lugar y Eric le está reclamando por lo que le acaba de confesar, en lo que esta le reclama a su amiga por también tener esa loca idea en su cabeza. Ella le menciona que con todo lo que ha sucedido parece que la vida está empeñada en echarle todo para atrás, así que no tiene caso si se entrega o no, por lo que este queda bastante confundido y Frida decide contarle todo lo que ocurrió con el abogado. Por otra parte, Nicolás le paga a uno de los periodistas por todo lo que hizo ante la prensa, pero le pide que sea más contundente con sus preguntas, a lo que este promete que a la próxima le sacará toda la sopa completa. Verónica entra a la oficina de Arturo para asegurarle que no está de acuerdo con la prensa que dio Ismael, sobre todo porque sabe que si Lorena estaba en México, su hermanita trató de entrar a la familia para pasar la información sobre ellos, pero Arturo le pide que pare de hacerse tantas ideas en la cabeza y mejor lo deje trabajar en paz, además de prometer estar al pendiente de todo. Sin embargo, esta entra a la bodega para dejarle en claro a Gabriela que todo lo que está haciendo es por las influencias de su hermana, pero esta le dice que puede hacer lo que se le venga en gana. Sharon entra a la habitación de Florencia para darle ánimos, pero esta asegura que no tiene fuerzas para nada. Por otro lado, una de las prófugas se presenta en la oficina de Ismael para entregarse, declarando todo su expediente y sus datos personales. Arturo llama a Nicolás para preguntarle si es cierto que Ismael estaba enterado de que Lorena estaba en México, por lo que este le responde que escuchó la conversación cuando él se lo decía al comandante Patricio. Sin embargo, Arturo le sugiere averiguar todo el asunto y avisarle cuanto antes. Lisette viene llegando a la casa y le pregunta a las chicas si lograron ver las noticias que dio el fiscal, por lo que Frida le comenta que Lorena y Monse quieren entregarse, a lo que esta asegura que están locas. Además, les pregunta por qué han pensado todo eso, mientras que Matías viene llegando al lugar y les dice que él no quiere que se entreguen, además que estará muy al pendiente para hacerle algunas señas por si alguien llega a venir al lugar. Por otro lado, Ismael se acerca a Amanda para pedirle que lo ayude con el caso de las prófugas, ya que varias de ellas se han entregado y esta está totalmente de acuerdo, así que procede a interrogarlas a cada una de ellas. Por otro lado, Alejandro se encuentra interrogando a uno de sus clientes, por lo que este le dice que tiene problemas con su mujer, ya que al separarse no le quiere dejar ver a su hijo. Entre eso, viene llegando Eric y logra reconocer a su amigo, por lo que ellos tienen bastante confianza y se saludan, aunque siguen platicando un poco acerca del pasado, en lo que este asegura que Alejandro va a ayudarlo con todo lo que necesite, ya que sabe que es un tipo buena onda y le echará la mano. Sin embargo, Alejandro le pide que le traiga todos los documentos que previamente le había pedido, en lo que este se despide y promete traérselo cuanto antes. Sin embargo, Eric nuevamente trata de convencerlo para que siga ayudando a Lorena,
pero antes de que empiecen a hablar sobre el tema, le pide festejar con unos pequeños tragos. Alejandro no está tan convencido del todo, mientras que Eric sigue sosteniendo que él es el único que puede ayudar a Lorena, ya que también le conviene, porque así él sería más recomendado si logra probar la inocencia de alguien que fue inculpada injustamente. Arturo entra a la habitación de su hija para preguntarle si realmente quiere a Ismael, por lo que esta le asegura que lo ama con todas sus fuerzas, pero este no puede perdonarle las diferencias que tienen, en lo que este sabe que se está refiriendo a una infidelidad, pero él puede remediar la situación, así que le pide que se quede tranquila, en lo que Florencia no sabe a qué se está refiriendo su padre, pero prefiere confiar en él. Por otra parte, en la comisaría todos están tachando a las fugitivas que se han entregado gracias a la propuesta que planteó el fiscal. Mientras tanto, Alejandro le pide a Eric que lo acompañe, ya que sabe que él es el único que va a ayudar a Lorena. Patricio está bastante sorprendido, ya que 8 de las prófugas se han entregado desde el primer día, pero Ismael asegura que no tardarán en entregarse las que faltan. Por tal razón, Patricio le pide festejar por todo ese éxito que han logrado conseguir en tan poco tiempo, pidiéndole que vayan a un restaurante que queda cerca para que vayan a probar unas ricas barbacoas, pero este le responde que está un poco agotado y sabe que durmió en su oficina, por lo que necesita descansar, en lo que el comandante le da toda la razón. Sin embargo, cuando este se retira del lugar, Amanda dice que a pesar de su propuesta haber dado resultado, el fiscal no parece bastante contento, por lo que su padre le expresa que a lo mejor él quiere que Lorena Martínez sea la que se entregue. Esta le pregunta directamente si él sabía que ella estaba en el país, por lo que este le menciona que sí lo sabía, ya que el fiscal se lo había contado antes de que ella llegara, pero no sabe cómo Nicolás se enteró de todo eso, pero está seguro de que él fue quien soltó la sopa, en lo que Amanda inmediatamente le responde que cuando ella llegó, él estaba detrás de la oficina escuchando todo y simplemente estaba con su celular simulando que estaba hablando con alguien. A pesar de todo eso, Patricio le pide a su hija no decirle nada al fiscal para no sobrecargarlo con tantas cosas. Sin embargo, Amanda se enoja mucho ya que sabe que Nicolás la saca de quicios y lo único que quiere es que lo saquen de ese lugar. Darío, por su parte, entra a su computadora para revisar sus cuentas bancarias, pero al ver que tiene poco dinero se pregunta qué ha sucedido, mientras que Carmen llama a Sergio para entregarle el dinero que había quedado de darle. Arturo llega a casa de Ismael para confrontarlo acerca de su infidelidad con Lorena Martínez, por lo que este queda bastante desconcertado con todo eso. Por otro lado, la señora Marta se encuentra viendo las noticias y logra ver que las muchachas prófugas han logrado entregarse para cumplir con su condena. Las chicas vienen llegando a casa y Marta les dice que recientemente estaba viendo las noticias, por lo que ella queda bastante sorprendida de ver que Alejandro está en televisión, en lo que este le realizan una entrevista acerca de si le recomendaría o no a sus clientes entregarse, por lo que este le responde que no, ya que esa es una mordida bastante grande, pero sabe que su clienta fue inculpada injustamente y la va a defender hasta el final. Datos reveladores que servirán nuevamente para que sean sometidos bajo investigación. Esto sucederá en el próximo capítulo. Eric logra ver que Carmen se encuentra besando con otro tipo, así que a la distancia le hace señas de que está al descubierto. Darío, por su parte, le menciona a su mujer que hace falta mucho dinero para pagarle a las empleadas, pero está seguro que él había depositado lo suficiente para cubrir todos los gastos. Marta viene entrando a un lugar, pero una de las chicas logra reconocerla. Arturo le llama la atención a Ismael, pero este le dice que si acaso se está atreviendo a amenazarlo, pero este asegura que únicamente está actuando a tiempo. Lorena se encuentra en casa de Alejandro para agradecerle por todo lo que hizo ante la prensa, pero alguien toca la puerta y este se da cuenta que se trata de Arturo Márquez. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y un comentario.